Camacho. El agente Green, experimentado miembro de la Fundación, hábil en muchísimos campos, una navaja suiza, tan útil como letal, estaba de pie frente a un hombre inconsciente encadenado a una silla. El sonido de la ventilación y el zumbido de las anclas de realidad eran lo único que se escuchaba en esa habitación vacía. Green sonrió a la par que encendía un cigarrillo y lo llevaba a su boca. Debía obtener información y administrar amnésticos, pero la experiencia de Green le decía que había algo más. Había pensado en un acercamiento poco hostil. Después de todo, estos sujetos eran solo civiles sospechosos. Con delicadeza, tapó la vía de respiración de su inconsciente amigo. Cuando este despertó asustado y desesperado por aire, Green apartó su mano y con toda calma exhaló el humo del cigarrillo directo al rostro del entrevistado. ¿Dónde estoy? ¿Qué está pasando? Al fin despiertas. Creí que habías muerto de una sobredosis de hipnóticos y golpes accidentales. El hombre en la silla miró a Green. Un escalofrío se extendió desde su estómago hasta su espalda. Ok, así están las cosas. Yo pregunto, tú contestas. Hablas cuando yo te diga que hablas. Está claro. El rostro del sujeto estaba desencajado. No podía creer qué le estaba pasando. Green movió su mano rápidamente, como si fuera a dar una bofetada, pero aterrizó suavemente sobre la mejilla derecha del sujeto. De inmediato se puso tenso, arqueó su espalda y apretó los dientes. Esa fue una pregunta. ¿Está claro? Su corazón latía con fuerza y de sus ojos caían lágrimas. Asintió con dificultad. Su cuello estaba rígido. Palabras para la próxima. Green notó la mancha de orina que crecía. Dio un paso atrás. Hizo un gesto y exhaló nuevamente humo. Te tenemos a ti, a tus amigos y, más importante, tu pequeño video de aficionado. Un artista diferente podría ser. Green trataba de tocar las teclas apropiadas en su amigo. Un trabajo tan burdo y simple. Casi pienso que lo hicieron niños de primaria con un teléfono barato. El sujeto tragó saliva, relajándose un poco, pero aún así no respondió. ¿Por qué hacen estos videos? Por gusto. La expresión de Green cambió tan rápido a una de hartazgo que el humo del cigarrillo que flotaba en la habitación se perturbó. Llevó una mano bajo su saco, buscando su confiable nudillera. Se aseguró de que el entrevistado la viera muy bien mientras la deslizaba en su mano y ajustaba sus dedos. Perdona, me distraje un poco. ¿Por qué hacen estos videos? Oye, tranquilo, es en serio, lo hacemos por gusto, ni siquiera soy español, imito el acento, el mundo necesita... El agente golpeó el rostro del sujeto, asegurándose de infligir mucho dolor. Cuando la sangre comenzó a brotar de una ceja del sujeto, Green sabía que todo sería más fácil. Todos hacemos algo por nuestro beneficio. Yo estoy aquí por la paga. El que me encante mi trabajo, esa parte. Como era de esperar en un civil, al sentirse atrapado y en peligro, empezó a gritar por sus derechos. Un segundo golpe directo en la nariz, sin usar la nudillera, fue suficiente para callarlo. Un sujeto
Nos compra el video y lo sube a YouTube. Green tomó la cabeza del sujeto con ambas manos y usó sus pulgares para presionar suavemente su nariz rota. ¿Quién es y dónde lo encuentro? Cada segundo que pasaba, presionaba más fuerte esa nariz. Lágrimas, saliva y mucosidad escurrían por la cara del sujeto. ¡En México! ¡En México! ¡Es de México! ¿Cómo se llama? Soltó su rostro. Dio un paso atrás. La cabeza del sujeto cayó contra su pecho mientras respiraba agitadamente. Se llama... No olviden revisar la sección de comunidad para sus recompensas. Todo su apoyo me ayuda a mejorar el contenido del canal. Muchas gracias a todos por ver mis videos. No olviden seguirme en mis redes sociales. Los enlaces están en la descripción. Y les recuerdo que si quieren un saludo, deben dar like y compartir la publicación en Facebook de forma pública. No olviden suscribirse, activar la campanita y nos vemos... ¡en la siguiente lectura!